Bienvenidos. El día de hoy, episodio de estreno. En este programa quisiera comenzar diciendo que probablemente en esta época tan difícil, una de las lecciones más importantes ha sido aprender a valorar lo más pequeño, los detalles más mínimos que son los que al final nos demuestran que la vida tiene todo el sentido del mundo. El simple hecho de respirar, estar vivos y disfrutar de un bienestar, de salud y de las personas que nos rodean, al final es lo más importante. Estar agradecidos y en ese sentir disfrutar de la maravilla que es la vida. Por eso el día de hoy hemos preparado un programa con todos los segmentos que hasta hoy ustedes nos han demostrado que les encantan. Pónganse cómodos, yo soy Sheila Downing, esto es Cromos TV. En el programa de hoy, Cromos TV. Si están listos para disfrutar, aquí comienza Cromos TV. Tuve la oportunidad de sentarme a tener una gran conversación con la empresaria Daniela Mata. Quiero que la conozcan un poquito mejor y nos habla acerca de Diet and Done. Veamos. Bueno, el día de hoy me encuentro con Daniela Mata, una especialista en nutrición y además una joven empresaria súper audaz. Daniela, bienvenida a Cromos TV. Hola, gracias por tenerme. Quiero que nos platiques un poquito acerca de vos. ¿Quién sos? Sí, me llamo Daniela. Estudié nutrición en San Antonio y hace 2 años me fui para Madrid para hacer mi maestría en nutrición deportiva y ahorita, gracias a todo lo que está pasando, entonces regresé y abrí mi propio consultorio nutricional. Contanos un poquito cómo empezó tu pasión por la nutrición. Mi pasión por la nutrición, al principio le tenía rencor a la comida y a mi cuerpo porque me sentía un poco traicionada. Sentía como que solo respiraba y me engordaba. Y todo estaba pasando en un momento en el que yo no me sentía segura de mí misma y me afectaba bastante la presión social de tener el cuerpo como de las modelos. Entonces, cuando me eduqué y aprendí que pasar hambre era contraproductivo para todo lo que quería lograr, cambié mi perspectiva y vi cómo la comida, aparte de ser rica, es nuestra fuente de energía y es una de las herramientas más versátiles que tenemos, solo tenemos que aprender a usarla. Daniela, ¿de dónde sacaste el nombre de Diet and Done? O sea, ¿por qué se llama de esa manera? Que a propósito, a mí me encanta ese nombre. Con mi hermana estábamos buscando un Instagram handle que representara más o menos un tipo de práctica nutricional, o sea, mi práctica nutricional. Y entonces le estaba explicando que tener una buena dieta no era, o sea, no había necesidad de volver a tener otra dieta si tenías una buena dieta, porque una buena dieta es la que te enseña a comer bien, en la manera que creas un nuevo estilo de vida, que una buena dieta no es la que te restringe, sino la que te enseña a balancearte, que poco a poco va sustituyendo pequeños hábitos malos por buenos. Y que estos pequeños cambios son los que logran darte una gran diferencia. Y de esta filosofía mi hermana creó el nombre. ¿Cuáles son tus planes a futuro? En este momento, ¿qué pensás? ¿Hacia dónde va tu compañía? Espero que llegue el punto en el que pueda abrir mi propio consultorio presencial. Me encanta esta idea de tener mi propio bootcamp, aunque ahorita estoy trabajando en hacer un libro de recetas. Daniela, contanos cómo podemos encontrarte, cómo se pueden poner en contacto con vos, ya sea para tus servicios, para ver tu perfil, para acompañarte en este journey. En mi Instagram page, que se llama Diet and Done, siempre mi hermana y yo estamos súper pendientes, leemos todos los comentarios, todos los mensajes, cualquier consulta por ahí. Perfecto, entonces te agradecemos muchísimo tu tiempo y toda la información que nos diste. Esperamos poderte seguir, como te digo, muy de cerca. En Cromos TV nos encanta ver cómo emprenden mujeres tan bonitas y tan jovencitas como vos. Así que gracias por esta entrevista, la pasamos súper bien. Gracias a ustedes, y sí. Todas las celebraciones de los Seniors 2020 han tenido que dejar las celebraciones tradicionales para convertirse en súper creativos. El día de hoy vemos cómo celebran los alumnos de la New Generation Christian School. New Generation Christian School, en nombre del personal directivo administrativo, docente y de logística, les desea muchas felicidades a sus seniors graduados 2020.
Que este sea el inicio de muchos pasos más en su vida educativa. Que sigan siendo tan buenas personas integralmente y buscando la excelencia para honrar a sus padres, mentores y a la institución que les ha formado. Para engrandecer nuestra amada patria, muchas felicidades y bendiciones. Familia Nueva Generación, doctor y doctora Ferro, queridos profesores, padres de familia, compañeros y amigos. Me siento muy emocionado y orgulloso de tener el placer de dar las palabras de grabación en esta ocasión. En efecto, este no es un día como cualquier otro. Es un día especial donde sentimos muchas emociones y nostalgia, ya que hemos sido marcados por el afecto y el calor de nuestra amada institución. Es el final de nuestro periodo escolar, donde pudimos compartir bellos momentos juntos, pero igualmente el inicio de una nueva vida. Nuestros años vividos en la Escuela Nueva Generación no solo han sido un aprendizaje, sino también han sido años llenos de emociones, reencuentros y buenos momentos. De igual forma, momentos de estrés, llenos de competencias, arduo trabajo y de grandes esfuerzos. El recorrido valió la pena. Finalmente hemos terminado una de tantas etapas de nuestra vida, las cuales paso a paso irán abriendo puertas hacia nuestro ámbito profesional. Estamos orgullosos de recibir hoy nuestro diploma de graduación y de nuestra formación, la cual nos servirá para continuar con nuestra vida profesional. Agradecemos al señor y la señora Ferro, asimismo a todas las personas que nos ayudaron a formarnos. Gracias de igual manera al cuerpo de profesores, de hombres y de mujeres donde la misión de servir es su fuerte. En este segmento, Kelly se sienta con Carla y Candy Cruz, quienes nos platican todo acerca de K2C. Veamos. Bienvenidos a otro segmento de Cromos TV. Hoy me encuentro con Candy y Carla. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Me pudieran platicar un poco de cómo iniciaron a hacer este negocio juntas? Bueno, la verdad que yo inicié hace 10 años ropa de cóctel cuando mi mamá tenía una tienda. Participé en un evento acá en Honduras y con diseñadores nacionales, y recuerdo que en ese momento yo decidí hacer traje de baño, pero yo tenía ideas de corte porque ya había hecho ropa cóctel. Entonces decidí irme a estudiar a Panamá con unos cursos con una diseñadora venezolana, y pues ahí aprendí todo lo que era traje de baño, ropa deportiva, y luego regresé aquí a Honduras. Le dije a Candy: Candy, préstame para que se puedan medir clientas, para que la gente se vaya a tallar. Y pues así fue. Las personas se fueron a tallar y los muchachos, los que me compraban la ropa, me decían: ¿y por qué no pone una línea de traje de baño? Mira cómo nos piden, aquí solo hay Espido, aquí solo hay otras marcas. Entonces yo le hice la propuesta a Candy de hacer algo piloto. Pues empezamos a ver, y la verdad que la gente empezó a interesarse, porque nosotros mirábamos que la ropa deportiva por lo general no tenía mucha moda, era muy clásico. Entonces yo quería hacer algo también en lo deportivo con moda. Entonces digo: Carla, me parece una súper idea, le digo, porque en realidad yo sufro buscando ropa de ejercicio, porque la ropa es muy aburrida, la tecnología que tiene no me gusta, de muchas marcas, es muy clásica. Entonces le dije: unamos, empecemos acá. Y entonces ahí fue donde nos unimos, Kili. Entonces por eso formamos K2C, que es Carla Cruz y Candy Cruz. Y el 2 es porque estamos las dos hermanas juntas. Quería saber si nos podía platicar sobre la tecnología que mencionó antes, de estos nuevos diseños. Todos nuestros diseños tienen tecnología. Por ejemplo, los trajes de baños son anticloro, protección al cloro full, protección solar de 50. La parte deportiva es dry fit, es sudor, porque el sudor se seca rapidísimo. O sea, tienes la tecnología, la elasticidad, tiene también la compresión, la tela. Y ahorita con la tecnología que tenemos en esta área de sportswear, que se llama Moda que te protege, la colección que Carla está lanzando se llama Hello World, tiene dos tecnologías muy importantes. La primera es la antifluido. Número dos, tiene la antimicrobial, que esto evita que agarremos bacterias. Por ejemplo, nuestras mascarillas, miren, estaba con el diseño de esta mascarilla, tiene esta tecnología antimicrobial y tiene la tecnología antifluido, que es muy importante para que nos dé protección. Para un futuro, ¿qué planes tienen con la empresa? Por los momentos la línea está a nivel nacional, pero si Dios lo permite, pues extenderse más, ¿verdad? Poder llegar también a lo que sería el área de hombre, que nos han pedido muchas chaquetas también. Las personas que están interesadas en comprar estas prendas, ¿a dónde lo pueden encontrar? En tiendas físicas, en todas las tiendas Time Out a nivel nacional. Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca y Juticalpa.
Tegucigalpa. En la página web va a estar la colección completa también y la pueden comprar con compra clic o con tarjeta de crédito, transferencia. Perfecto, entonces a partir del 25 de julio va a estar disponible en las tiendas Time Out. Ok. Este es otro diseño de la cartera, que ya es para alguien pues, poner un poco de más de cosas, ¿verdad? Como dice Carla, la billetera más grande. Y mire, puede perfectamente guardar todo. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que usted llega a su casa, lo lava. Se quita todo, lo lava. Creo que con esto sería pues, perfecto para todo el mundo. Es tan versátil, así que me encanta. De verdad, qué felicidades. Muchas gracias, Kili. Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Y seguimos celebrando a lo grande los Seniors 2020. El día de hoy, Valencia School nos muestra cómo celebraron en este no tan tradicional nueva forma de celebrar. Queridos jóvenes, hoy celebran al culminar una etapa muy importante en su vida, un peldaño en su formación que les permite continuar viendo hacia adelante todos aquellos retos. Han pasado años escolares de esfuerzo, dedicación y arduas labores, pero también recibieron recompensas, satisfacción, amistades y muchos recuerdos que permanecerán para siempre en su libro de vida. Todos sus maestros les recordarán como estudiantes honestos, responsables, alegres y comprometidos. A partir de este momento, inician también un presente con nuevos desafíos. Recuerden siempre reafirmar una visión justa de paz y respeto, manteniendo el pilar de todos los valores que hemos estado practicando juntos. Sus padres, sus maestros y todos sus seres queridos han contribuido a formar esos cimientos para que ustedes tengan firmeza en cada paso que dan. Hoy surge una despedida, no diciendo adiós, sino hasta luego, dejando muestras de cariño, buenos recuerdos y gratitud. Esa gratitud que es la memoria del corazón, y desde el corazón también agradecemos a sus padres por habernos confiado en nuestra institución para contribuir a su formación académica. Muchas felicidades, Seniors 2019-2020. Les deseamos éxito siempre, que mantengan firme su motivación y siempre con la perseverancia de ver hacia adelante y pensar en grande. Bienvenidos a otro segmento de Cromos TV. Hoy me encuentro con unos invitados muy especiales, la banda Atomic Rose. Y hoy cada quien nos va a hablar un poquito sobre su posición en la banda y lo que hacen. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Daniela Aguilar y yo soy la vocalista y también compositora de Atomic Rose. Me llamo Daniel, soy el tecladista y guitarrista de Atomic Rose. Yo soy Iván, yo hago composición, voces y guitarra. Y mi nombre es Gabriel y yo soy el bajista. ¿Cómo comenzaron la banda y hace cuánto la comenzaron? Todo comenzó porque los chicos tenían ya una banda de rock que se llama Red Rockets. Y después entró a la banda mi mejor amigo que se llama Eduardo. Y yo iba a sus conciertos, pero no los conocía como personalmente. Y un día decidí hacer un cover con Eduardo de una canción de Billie Eilish. Y lo subí a Instagram y ellos lo vieron y fue como, hey, qué súper bien canta tu amiga. Le decían a él y todo, ¿verdad? Otra vez que fuimos a un concierto, estuvimos platicando y ellos me dijeron como, mira que nosotros tenemos pensado hacer como un proyecto aparte de Red Rockets porque es una música un poco más psicodélica, más tranquila, y queríamos ver si te interesaba como cantar con nosotros. Y yo, claro, ¿verdad? Pero en mi mente como, ¡sí! Si tuvieras que decir algo que las personas no, o sea, que quisiera que la gente sepa de Daniela, pero no saben, o algo que las personas no saben de Daniela, ¿qué sería? Yo creo que principalmente que es una súper escritora, o sea, pero no solo de canciones, como literal de historias y libros. Daniela puede ser una súper on point Britney Spears impersonation, o sea. Uy, sí. Por ejemplo, Daniela, canta Happy Birthday en versión Britney, por favor. Happy Birthday. Qué heavy. Yeah. Ok, ahora Shakira. Bandera. Ese talento que tenés, que nadie sabe que tenés. Aprendí a cocinar. No, supe en cocinero, cierto. Aprendí a cocinar. O sea, pues no sé si nadie lo sabe, pero también soy actor. Tal vez alguien que no sepa, que no se graduó conmigo en escuela, es que soy súper buena en math. No sé si es un talento, pero sí me gustaría que la gente supiera que me encantan los videojuegos. Si tienen que cada uno escoger una canción que
sea tu favorita, sea la que más te apasiona, ¿cuál sería? Bittersweet Symphony. Si pudiera escoger como una rola como para justo antes de morirme, sería esa. Yo creo que mi rola favorita es de todos los tiempos, es I Want You de The Beatles. Learn to Fly, de Foo Fighters. Bueno, yo sí voy a elegir una de Taylor Swift, pues. Se llama All Too Well. Y es como, creo que es su canción más personal de todas. Y es como... Wow. Quería saber como que si cada quien me podía decir quién era su inspiración más grande. O sea, para mí, obviamente, o sea, Taylor. No sabría quién más elegir, o sea... Ella es la que escucho desde que estoy chiquita. Y yo creo que a partir de ella fue que yo empecé a escribir canciones. El artista o persona que I look up to es... Al menos por los momentos, Miles Kane. Se llama Miles Kane. Okay. En mi caso, o sea, por los últimos 10 años, desde que empecé a como a interesarme por hacer música y así, más o menos, tendría que ser Alex Turner. Cerati, Gustavo Cerati. Uf, porque sí, claro. desde que me empezó a volar la cabeza, o sea, como con sus rolas, como solista. Y con Soda también, pero especialmente como solista, empecé a escucharlo y mucho más. A descubrir como un montón de formas de hacer música que la verdad no creo que ningún otro artista tiene. ¿O? Y la verdad es que, no sé, ¿o? Si yo pudiera escoger a alguien como para conocer ahorita que no está como vivo, sería Cerati, creo yo. Le preguntaría tantas cosas. Regresando a Atomic Rose, como que comparten todo, o sea, lo que quieren que la gente sepan, cuál es el proceso de las canciones y esa parte. Pues mira, las canciones de las que tenemos ahorita todas tienen como orígenes distintos. Porque, por ejemplo, A Simple Place empezó con el instrumental, igual que Don't Make Me Laugh. Uh-huh. Esas, Daniel se las inventó on his own. Y nos enseñó como una maqueta del track que tenía armado en GarageBand. Y a partir de esa maqueta fue de que a mí se me ocurrió tanto la melodía como la letra, pero o sea, fue como algo de inspiración divina. Y o sea, no es ni chiste, o sea, solo de la nada lo escuché y de un solo, con Don't Make Me Laugh fue así. O sea, yo tenía como un poema ahí escrito y dije yo como, ay, voy a probar a ver si este como que combina con este track. Y de un solo, o sea, perfectísimo, y de un solo la melodía se fue de un solo y ahí, o sea, después empezó a escribir sola prácticamente. Gracias Cromos TV por esta entrevista. Ahora los dejamos con nuestra canción Don't Make Me Laugh para que la disfruten. Question myself sometimes while I linger in the bottom line. I guess it suits me well with different strangers the same. Don't make me laugh, I'm on your antidote. You're ray of light.
Hemos llegado al final de este episodio, pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo. También quiero recordarles que pueden mantenerse en contacto con todos nosotros a través de nuestras plataformas digitales que están apareciendo en pantalla en este momento. Yo, como siempre, los leo en @ShaylaDow. Cada semana les recuerdo que pueden entrar a cromos.hn y ver nuestro newsletter para emprendedores, que sé que en este momento les está encantando. Yo soy Shayla Downing, esto fue Cromos TV.